Muy buenas, viajeros, ¿cómo va vuestra aventura? Hace muchísimo que no me pasaba por aquí, simplemente para estar cara a cara con vosotros. Ya eran muchos vídeos de viajes, así que me apetecía hacer algo más directo hacia vosotros. Y como muchos me dijisteis por Instagram, que el que no me siga os lo dejaré por aquí abajo, es Pablo Bajón, ¿vale? Ahí publico muchas fotos de viajes y demás. Y básicamente muchos me dijisteis que lo que queríais era un vídeo de consejos. Entonces, hoy he preparado un vídeo para aquellos que no hayan viajado nunca por su cuenta, digamos, o quieren iniciarse en un viaje de mochilero y quieran experimentar un poco lo que es la aventura de vivir solo, ¿no? De viajar solo y de conocer mundo en su propia mano. Entonces, vamos a empezar con una serie de consejitos a ver qué os parece. Así que, vamos a ello. En primer lugar, el miedo. Muchos tendréis esa primera respuesta, ¿no? Ante la idea de viajar solo, el concepto de irse a la aventura por tu propia cuenta, de salir de tu casa, de tu zona de confort y encima irte solo, asusta a cualquiera, la verdad. Y es que la primera vez que me fui, que fui a Suiza a través de Workaway, estaba totalmente aterrado. Pero tenéis que olvidar todo ese miedo irracional, el desconocimiento, los prejuicios, dejarlos a un lado, y lo que hay que hacer es ser un poco impulsivos. Es decir, no os digo que tengáis esa locura, ¿no? De decir, venga, me da igual todo. No, simplemente tener un poquito de chispa, utilizar un poco la razón también, hay que pensar las cosas, pero tener un poco de impulsividad a la hora de viajar solo, ¿no? En mi caso, estaba dubitativo con la idea de irme solo, ¿no? Pero al final lo que hice fue directamente pillar el vuelo, y eso me obligó a decir, vale, Pablo, te vas a ir sí o sí, tienes que superar ese miedo irracional de que no tienes ni idea de dónde vas a ir, con quién vas a estar, y disfrutar la aventura, ¿no? Entonces sí que os recomiendo que seáis un poquito impulsivos. ¿Alternativas para un primer viaje solo? Pues hay un montón de alternativas. En mi caso, la primera, que es la que os recomiendo y la que he hecho yo, es la de Workaway, que para el que no lo sepa, he hecho un montón de vídeos en el canal, podéis verlos por ahí abajo. Y básicamente es la idea de trabajar unas cuantas horas al día en cualquier lugar del mundo a cambio de comida y alojamiento. En mi caso elegí Suiza, me apetecía mucho conocer a la gente local, pero viajar solo. Otra alternativa, Interrail. ¿Qué es Interrail? Pues básicamente es una empresa de trenes que se distribuye por toda Europa y que te da la posibilidad de coger trenes en cualquier lugar de Europa y visitar las diferentes ciudades o cualquier lugar. En mi caso lo hice dos veces y sí que lo recomiendo mucho, porque sobre todo durante el camino conocí mucha gente, y sobre todo gente que viajaba sola o gente mochilera, y es una forma muy buena, la verdad, porque es muy cómodo. Tienes, digamos, el pase Interrail que te permite viajar y coger los trenes y únicamente buscar los albergues donde dormir o incluso el lugar donde vas a comer. Haz un viaje corto. Este sí que lo recomiendo mucho para aquellos que a lo mejor no os atrevéis a hacer un viaje, digamos, de estas dimensiones como lo de Workaway o Interrail. Pues básicamente os digo que vayáis pasito a pasito, es decir, que a lo mejor cojáis y os vayáis un fin de semana a otra ciudad cercana, durmáis en un albergue durante un par de días, y eso sí que os va a dar cierta confianza, a dar más independencia a la hora de decidir y de poder viajar solos, ¿no? El simple hecho de coger un vuelo, de coger un autobús en un país donde no tienes ni idea, son pequeños pasos que, aunque no lo creas, te van a generar cierta confianza y cierta independencia a la hora de enfrentarte a un viaje más largo. Conocer gente, aunque no lo creáis, vais a conocer muchísima gente que no haríais de otra forma viajando con vuestros amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente os va a generar mucha más independencia, vais a ser más extrovertidos porque no os queda otra, es decir, nosotros nos tenemos que relacionar por naturaleza, entonces vais a encontraros con que queréis conocer gente, queréis hablar a gente, aunque sea desconocida, y eso os va a eliminar muchos prejuicios y va a hacer que seáis más abiertos. Entonces, ¿cómo conocer gente? En primer lugar, albergues, ¿vale? Hostelworld, Booking, tenéis un montón de opciones para reservar albergues de una forma barata, además, con lo cual lo recomiendo muchísimo, porque además en esos albergues vais a ver a otros viajeros, os va a permitir hablar e interactuar con ellos. Siempre hay salas de estar donde están los mochileros, donde están otras personas, con lo cual sí que sin duda lo recomiendo muchísimo como primerísima opción a la hora de conocer gente. Otra opción que, por ejemplo, he hecho yo aquí en mi ciudad de Madrid, son los exchanges, que para el que no lo sepa son locales en los que puedes hablar con otras personas e intercambiar idiomas con otras personas. Es decir, tú vas allí, vas a beber algo, por ejemplo una cerveza, como en mi caso, y me puse a hablar con unos de California en inglés, me puse a hablar con otras personas de otros países. Usa aplicaciones, pues a día de hoy la verdad que estamos en un mundo totalmente interactivo y audiovisual, con lo cual puedes utilizar un sinfín de aplicaciones para conocer personas. En mi caso la verdad que no lo necesito mucho, pero sí que existen aplicaciones, por ejemplo Couchsurfing, que te permite dormir en casa de desconocidos a cambio de interactuar y comunicarse con esas personas y conocer sus vivencias y su cultura, ¿no? Lleva entretenimiento. Para un viaje solo, desde luego, necesitas conocerte a ti mismo, necesitas saber cuáles son tus gustos, tus aficiones, pues eso, llevarte un libro, algo de música, tu cámara, conocerte a ti mismo, conocer lo que verdaderamente te gusta, ¿no? En mi caso, la cámara, estaba todo el rato con ella y sin duda es lo que más recomiendo, porque es cuando te empiezas a conocer a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad quieres? ¿Cómo te gusta viajar, no? Llevar vuestras aficiones en la mochila.
Ventajas de viajar solo, pues muchísimas ventajas, que son, en primer lugar, la independencia que te da, es decir, conoces el país, conoces la cultura, conoces los lugares. En segundo lugar, te vuelve más abierto, te vuelve más extrovertido a la hora de querer conocer no solo la cultura, sino a las personas que hay en el lugar. Y por ejemplo, pues vas a hablar a personas en un albergue, vas a hablar a personas con las que te encuentras por la calle, ¿no? Que de otra forma quizás no lo harías. En tercer lugar, vas a hacer cosas de las que no te creías capaz de hacer, es decir, por ejemplo, yo en Suiza hice trekkings y rutas por la montaña de 8 horas con nieve, y es sin duda algo que nunca me había planteado hacer, ni siquiera en mi propia ciudad cuando era invierno, y me descubrí a mí mismo muchísimo y me di cuenta de que era capaz de hacer muchísimas cosas que de otra forma no haría, ¿no? Es decir, al final es ponerte a prueba, intentar avanzar y superar un nuevo reto cada día, el hecho de dormir en un albergue, al día siguiente coger un tren, coger un autobús, hablar con esa persona con la que te apetece porque te llama la atención. Son pequeñas cosas que lo que hacen es mejorarte como persona y te permiten ser, digamos, más abierto, mucho más abierto de mente, mucho más abierto y más extrovertido, más independiente, ¿no? Cada día es un nuevo reto, es decir, lo que digo antes, el hecho de levantarte cada día, de descubrir un nuevo destino, descubrir una nueva ciudad, de hablar a otras personas, eso no lo vives aquí en tu ciudad, no lo vives, vives en una rutina y al final estas cosas, el hecho de viajar solo, te ponen a prueba y cada día, desde luego, es un nuevo reto. Pues nada, chicos, con esto ya me despido, la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros y simplemente agradeceros por esos más de 1300 personas que somos ya aquí en el canal, y ya sabéis que podéis compartir estos vídeos con vuestros familiares, con vuestros amigos, y así esta comunidad de viajeros crece, ¿no? Y ya sabéis que podéis darle a me gusta, compartir, suscribiros sobre todo, seguidme en las redes sociales, y ya sabéis que la vuelta a casa no es más que el comienzo de la siguiente aventura. ¡Hasta pronto, viajeros!